¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, Dr. J, Football and Fan. Bueno, pues vaya pedazo de pufo que nos acabamos de quitar de encima. Y en el Tottenham estarán tan contentos que ya se frotaban las manos con ver debutar a Gareth Bale, ni más ni menos que este domingo frente al Southampton, que creo que es el equipo al que se enfrenta el Tottenham de Mourinho. Bueno, pues van a tener que esperar porque, sin saberlo, Gareth Bale llevaba incorporada una sorpresa nada agradable, y es que efectivamente el jugador galés estaba lesionado y tiene para un mes de baja. Es decir, sigue la constante de las lesiones, se lesionaba con la selección y luego en el club, en este caso en el Real Madrid, y ahora va a ser en el Tottenham, es donde se pasaba toda la baja sin hacer prácticamente nada. Así que la primera desagradable, no grata sorpresa para el Tottenham va a ser tener a su gran fichaje, su fichaje estrella de esta temporada junto con Reguilón, tenerlo ni más ni menos que lesionado para un mes. No sé si esto lo sabía Mourinho, porque desde luego lo que me consta es que si efectivamente había estado pidiendo informes a los empleados del Real Madrid, desde luego no le habían informado bien, porque si le hubieran informado bien, le hubieran dicho que efectivamente el jugador estaba lesionado y que desde luego no era nada recomendable, porque es un jugador que, bueno, creo que es público y notorio que se lesiona prácticamente cada 2x3, lo que quiere decir pues que al final no puedes tenerle y no puedes contar con él pues prácticamente el 50% de la temporada. Yo recuerdo que eché el cálculo con vosotros y me acuerdo que desde que había llegado al Real Madrid se había perdido prácticamente el 50% de los partidos. Evidentemente ese rendimiento en un jugador es absolutamente inasumible por ningún club, por mucho que te haya marcado goles definitivos y cosas así. Entonces, bueno, ahora el Tottenham va a volver a saborear lo que significa tener a Gareth Bale en el equipo. Y bueno, esto ya es una cosa que es suya, que han querido ellos, que han decidido ellos. Luego también lo ha decidido Gareth Bale. Muchas sonrisas, todo muy bien, mucha felicidad. Pero desde luego lo que importa es que el jugador está lesionado y desde luego no va a poder estar en la partida frente al Southampton. Así que bueno, veremos a ver cómo se las ingenia ahora Mourinho para seguir adelante, porque supongo que contaba con Bale. De hecho, incluso decían que podía debutar, que ya tenían un plan específico preparado para él, todo ese tipo de cosas, pero al final no ha sido así y el jugador va a tener que esperar por lo menos un mes, ni más ni menos, para poder debutar otra vez en el que fuera el equipo de toda la vida. Así que nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribiros a mi canal, Dr. J, Football and Fan.